Comentarle que, por si no se lo había comentado antes, somos la agrupación cultural folclórica Buchito de Café y tratamos siempre de mantener lo que son las tradiciones y el folclore y el arraigo nuestro canario. Para después no enrollarnos sino seguir con la música, siempre de bien nacido ser agradecido y nada menos que agradecerle a la Corporación Municipal por brindarnos este momento aquí y de partir con ustedes nuestro folclore. También darle las gracias a la Federación de Folclore de Gran Canaria porque estos eventos trasciendan y no decaigan en ningún momento. Es un legado que nos han dejado y nosotros debemos seguir transmitiéndolo a todos los demás. Con lo cual, esperemos que pasen un buen rato agradable. Aparte, después también hay que dar un aplauso a los de sonido porque siempre están aquí también ellos al pie del cañón. O sea que con lo cual, sin ellos tampoco se puede hacer muchas cosas. Así, más y menos rollo, con lo cual la directora ya mandará con su gesto habitual a que empecemos nuestro ratito de folclore.
Bueno, después, para empezar, hemos empezado, aún no se quedan medio trabados, con el zapatazo para hacer la introducción del grupo de baile. Y ahora seguimos con Santo Domingo y Seguidillas de Gran Canaria. Bueno, después de Santo Domingo y esta seguidilla, nos vamos a dar un saltito a la isla de Lanzarote con la Isa del Uno. Hola,
Tenemos una compañera en el baile que está bastante enfermita y su baile preferido es la Isa del Uno, con lo cual se la queremos dedicar hoy a ella para que a ver si tenemos una pronta mejoría y puede venir por aquí. Un aplauso fuerte, por favor, para ella.
Gracias. Bueno, después de este recorrido por la isla Lanzarote, nos damos otro salto a otra de las islas. En este caso nos iremos a la isla bonita de La Palma con Folías de La Palma. Que ha hecho el grupo de baile, pues las voces solistas de Johnny, de Domingo y de Marilola, con estas Folías de La Palma. Pues nos hacemos un salto otra vez de otra isla. Desde La Palma nos vamos a la isla de Tenerife con unas saltonas antiguas. Ah, bueno, me están comunicando por el pinganillo que para que descanse el grupo de baile, pues entonces hacemos un paso doble malagueñado, entonces, para que se anime y baile entonces la gente que está dentro del público, que también tienen derecho a ello.
gracias. Bueno, como estaba comunicando antes, pues ahora sí, nos dejamos un saltito a la isla de Tenerife y vamos con saltonas antiguas de Tejina. Muchas gracias. Bueno, con el siguiente tema tendría que hacer mención a uno de los mejores compositores, yo creo que fue de todo, porque fue bastante polifacético, del maestro Néstor Álamo. Dejó muchísimas canciones por ahí, pero uno de esos temas que hemos rescatado es Noche de Arguineguín. No me voy a extender, simplemente para que oigan este tema tan bonito. No es el legado que dejó el maestro Néstor Álamo. Deja que no
prenda de mi alma. Y bueno, estamos llegando ya al final de nuestra actuación de hoy. Siempre se canta folía, se canta malagueña, se canta en berlina, aires de Lima. ¿Y qué es lo que falta? La Isa se oye por ahí. Pues con ustedes, la Isa Parrandera. También puede hacer el corillo de los estribillos que hay, ¿eh? Son bastante conocidos. Por
Gracias. Yo siempre nos despedimos. Antes di las gracias a la Corporación Municipal, a la Federación, al Grupo Sonido. Pero si todo eso está, pero no están ustedes aquí, no pintamos nada. O sea que el aplauso es nuestro para todos ustedes por estar otro día aquí con nuestro folclore y nuestras tradiciones.